amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este canal. Yo soy Daniel. En esta oportunidad nos encontramos acá en la ciudad de Acarigua, exactamente en el negocio Pancho Ranch, donde hablaremos un poco sobre qué es el Día de los Muertos. Hoy es 2 de noviembre y espero que les guste este video. Ya sabes, no olvides quedarte hasta el final. El Día de los Muertos es una tradición mexicana celebrada el 1 y 2 de noviembre de todos los años, en la que se honra la memoria de los muertos. Se originó como un sincretismo entre las celebraciones católicas, especialmente el Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos. Se suele asociar comúnmente con otras celebraciones como el Día de Brujas o mejor conocida Halloween, aunque en realidad difiere mucho de esta. Aunque usted vea que se disfrazan de esta manera, este tipo de disfraz se llama Catrina. Y es muy común usarlo el Día de los Muertos. Hoy 2 de noviembre del año 2022 decidimos venir a este hermoso lugar ubicado en la ciudad de Araure, estado Portuguesa, Venezuela. Se llama Pancho Ranch. Todo es totalmente mexicano y por supuesto esta semana hicieron una tremenda decoración por el Día de los Muertos. Por supuesto, no podríamos venir a este lugar sin antes probar un rico plato mexicano. ¿Me puedes explicar qué hay ahí, porfa? Ok, aquí tenemos burritos, tacos y quesadillas. Burritos, tacos y quesadillas. Como pueden ver, acá gracias. Tienen entonces los burritos de carne de lomo. Lo quería de pernil, pero se acabó. Los tacos y la rica quesadilla con carne molida. Y por supuesto, para tomar una rica limonada con hierbabuena. Les soy sincero, primera vez que veo una limonada con hierbabuena. Pero bueno, vamos a degustar de estos ricos platillos. ¿Qué tal está? Buenísimo. Oh,
¿Qué me podrás decir sobre el Día de los Muertos? Bueno, el Día de los Muertos deberíamos celebrarlo acá con cultura, conocer un poquito más la cultura mexicana, de lo hermoso que es, buscar un poquito de internet lo que es el Día de los Muertos, de gastar, para que se hace esto, es para revivir momentos con tus seres queridos que ya no están contigo, pero tendrás ese momento para disfrutarlo. Se celebra el día 1 de noviembre y el día 2 de noviembre. Dato curioso, el día 1 de noviembre es para los niños o angelitos y el día 2 de noviembre es, pues, digamos, ya los adultos mayores. Ah, y el 1 de noviembre también los perritos. En el altar te suelen poner la foto de tu perrito, la comida que más le gustaba, la perrarina, no sé si le gustaba el pollito, bueno, tu fotito y el agüita para que ellos se puedan beber agüita durante ese viaje hasta acá. En el altar podemos conseguir muchas cosas, podemos conseguir una cruz de cenizas, podemos conseguir un pan, que es el pan que comen cuando ellos vienen, se alimentan, digamos, el viaje es largo. ¿Qué más podemos encontrar? Velas para que iluminen su camino. Y bueno, se asocia mucho con Halloween, más no es una celebración de Halloween, es una celebración católica. Muy bonita, de verdad, les invito a conocerlo. Este tipo de vestimenta se llama Catrina. Bueno, me llamó mucho la atención porque en Venezuela nunca había visto que se llamaba Sendero Muerto. Por esa razón es que quisimos venir para este lugar hoy, porque es algo que yo sé que es una tradición mexicana. ¿Qué otro tipo de vestimenta se llama Sendero Muerto? Acá, digamos, todos siempre cuando viene la gente asociamos México con rumba, con mariachi, con karaoke, con tequila. Bueno, acá tenemos mariachi, tequila, karaoke. Siempre se le da la experiencia, la mejor experiencia al cliente para que vuelvan con una muy buena comida, una buena experiencia también en comida. Y bueno, acá en Pancho Ranch, ¿qué es lo que más recomendarías tú para el que nunca ha venido para este lugar pueda venir y comer? Mira, nosotros recomendamos el combo dúo, ya que es un plato mixto, digamos, conocen tres cositas de una vez, que son los burritos, los tacos y las quesadillas. Los burritos te vienen con pernil, solomo, viene guacamole, pico de gallo, nachitos, viene todo dentro del burrito. El taco, igualmente, guacamole, pico de gallo, lechuga, chili con carne, que es frijol rojo con carne molida, o carne molida en este caso. Y las quesadillas son unas tortillas blandas de trigo, queso amarillo por dentro que queda gratinado con carne molida, digamos, en este caso del igualmente acá todo es buenísimo, se lo recomiendo todo el menú. Ya pronto el combo dúo, de verdad, buenísimo. Bueno, muy amable, hermano. Bueno, ¿cómo más que placer? Quieras, no, vengan, conozcan el lugar y ustedes mismos vivan la experiencia de Pancho Ranch. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados entre la avenida 25 y 26 de Araure, antiguo bar Don Paco, a una cuadra de la Torre Movistar, a una cuadra de Farmacodo. Visítenos, trabajamos desde las 12 hasta las 4, de las 6 a las 10 y los fines de semana de 12 a 10 p.m. Muchas gracias. Dale, gracias a ti. La anatomía de un delicioso taco consiste en su tortilla clásica: pico de gallo, frijoles, salsa taquera, aguacate, limón, picante al gusto y mucho queso fundido. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este maravilloso video. Esperando que te haya gustado, haya sido de tu agrado y no olvides dejar los comentarios, suscríbete acá abajito en el botoncito rojo que es totalmente gratuito y activa la campanita para que estés pendiente de cada nuevo video que subamos al canal. Muchas gracias, nos vemos en otro episodio.